Hola, mi nombre es Jimena Buxedas y en esta oportunidad queríamos invitarlos al próximo concierto de la Orquesta Sinfónica del Sodre el sábado 31 de octubre a las 19 horas, eh, denominado Mozart en Primavera, que será dirigido por el maestro Xu yong An. En esta oportunidad eh, se van a realizar la sinfonía número 40 de Mozart y el concierto para violín número 5 del mismo autor. Eh, me acompaña en este momento Juan Canabó, que es violinista del, del conjunto de música de cámara del Sodre. Eh, ha sido también es violinista de la Orquesta Filarmónica de Montevideo este, y va a ser el solista para esta eh, oportunidad. Eh, primero, no sé, decir, sobre, decir algo sobre el concierto. Eh, no sé si querés empezar vos. Hola, Jimena, muchas gracias. Um... Este concierto es el quinto de los conciertos que él compuso para violín. Eh, es un concierto hermoso realmente, tiene muchos, muchos, eh, muchas vueltas operísticas, eh, tiene muchos climas. Realmente es muy divertido, muy divertido de escuchar y muy divertido de tocar también. Bien, eh, sobre la, la sinfonía número 40 lo que podemos decir es que fue la penúltima sinfonía que compuso el autor. Él eh, compuso 41 sinfonías. No se sabe si se llegó a estrenar antes de su muerte, no, no está totalmente seguro este dato. Eh, se supone que sí, porque hizo algunos cambios en los, en los instrumentos. Y también decir que es, do, es una de las dos sinfonías compuesta en una tonalidad menor. Eh, no sé si quieres agregar algo más. No, simplemente Está bien. es una de las más conocidas, yo creo que tal sí, vez la sí. más conocida de sus sinfonías, sí. así que seguramente el público que venga la, la va a reconocer. La va a reconocer seguro que sí. Eh, sobre el concierto para violín, bueno, yo quería preguntarte eh, ¿qué, qué sentís para, eh, cuando vas a tocar con los odres. No es la primera vez que sos solista de la orquesta, eh, pero bueno, en esta oportunidad, eh, ¿qué, qué, es lo que, qué, qué sentimientos te despiertan. Eh, esta actuación. Bueno, tocar siempre como solista con la Orquesta Nacional es, es, es un orgullo, es una gran responsabilidad y es una hermosa oportunidad cada vez. Yo tuve la oportunidad de hacer eh, la Sinfonía Concertante del mismo Mozart, que es una obra para violín y viola solistas. Y bueno, es la primera vez que voy a tocar una obra solamente para violín con, con el sobre. Y es una linda sensación, como te decía, este concierto es muy especial. Recordemos que Mozart, por ejemplo, las compuso todas en un periodo cuando era muy joven, sí. ¿sí? tenía menos de 20 años, y las compuso cuando era concertino en Salzburgo, sí, para un trabajo que él tenía, y para, para mostrarse él como violinista. ¿no? Y, y bueno, es muy violinístico, es, es un concierto que ofrece muchas oportunidades al solista para demostrar y para demostrar junto con la orquesta ¿no? eh, lo mejor que tiene Mozart para ofrecer. Podríamos decir entonces que el concierto fue creado como a la medida de Mozart. Exactamente, por él mismo para ser estrenado por él por mismo. Por él mismo, sí. seguro. ¿Y cómo se prepara un músico para, me imagino, bueno, toda la vida te preparas para tocar, este, pero ¿cómo se prepara un músico para tocar como solista frente a una orquesta? Eh, mira... En mi caso personal no lo veo demasiado distinto de lo que es mi trabajo, por ejemplo, en el conjunto de cámara, que somos un grupo chico, somos pocos músicos, cada uno tiene una parte solista y bueno, está la responsabilidad ¿no? con, con, con la obra, con el compositor. Um, no lo vivo demasiado distinto, por supuesto, hay más que estudiar, uno tiene que conocer también a fondo la parte de la orquesta para poder interactuar con ella, um, pero bueno, básicamente es para mí por lo menos el mismo principio. Estás como muy tranquilo, muy antes de entrar al escenario también estás así. Yo te diría que tengo siempre los mismos nervios, que no es lo mismo. Ah, bueno, claro. Sí, está bien, está bien. Eh, bueno, queda esperarlos, los invitamos nuevamente el 31 de octubre a las 19 horas. Y no se lo pierdan porque va a ser un concierto sumamente disfrutable con dos obras. Eh, conocidas Pero además dos obras muy interesantes de de, no, de conocer si el, si nunca lo escucharon